más de una semana en llamas, el noreste del Valle del Sol se ve amenazado por el incendio forestal denominado Sandstone, ubicado entre la ciudad de Fountain Hills y la comunidad de Sunflower, Arizona. La devastación es palpable en el paisaje. Y de esta forma se ve el área que ha sido consumida por Sandstone's Fire, los árboles completamente carbonizados y cenizas en el piso. Y aunque el Departamento de Transporte, junto a otras agencias encargadas, reanudaron el tráfico de la ruta estatal 87, recomiendan evitar la zona. Pero de no ser posible, todavía hay que tener cuidado cuando está manejando en este área, tener cuidado con el tráfico de los esfuerzos de los bomberos en ese área. Además, que este no es el único incendio poniendo en peligro la zona, lo que genera una mayor preocupación. Estamos preparando y evaluando algunas líneas de contingencia al norte de este incendio, porque, no olviden, todavía tenemos estos otros dos incendios en los que estamos trabajando, el de Davenport y sobre todo el incendio Deer. Los brigadistas trabajan día y noche para poder sofocar el fuego, con la ayuda de aviones cisterna que vuelan cerca de la superficie del lago Bartlett, abren los compartimentos debajo del avión para llenarlos con agua y pueden llevar hasta 1,600 galones de agua en condiciones ideales. Los esfuerzos continuarán hasta que este desastre natural esté 100% contenido. Si tiene alguna duda sobre restricciones impuestas en el área, puede marcar directamente al Departamento de Servicios Forestales al 480-409-9683. En Fountain Hills, Gabriela Tirado, Univision, Arizona.